Vámonos. Aquí estamos en las clases de Aymara. Aymara. ¿Cómo era? ¿Te saludo? Sí. Vaya, ibas a decirle sumar punche. Aunque se equivoquen, usted le dice sí. ¿Cómo está? Sí. ¿Cómo se dice sí? Porque dice que todos nos van a decir sí hoy. Entonces, na hay aruntan munswa, mami tengaro, warmingaro, wawanaknaro, takpas kitinakas akan irnakyapke, takpas warminakar akan mundo entero, ¿no? Entonces, bueno. ¡Bien! ¿No lo entendieron? Yo entendí 1857. Yo les he comentado en el sentido que, de acuerdo a la historia, esto en 1857 pasa. 129 mujeres se defienden en Estados Unidos en una huelga de hambre y son quemadas. Producto de eso es el Día Internacional de la Mujer. Bueno, yo dije, saludo a mi madre, a mi esposa, a mis hijas, a las mujeres que trabajan aquí en el tal y a todas las mujeres del mundo en este día especial. Ah, muy bien. Excelente. Todas las frases que vamos a ver hoy están relacionadas con este día tan especial. Bueno, hoy vamos a conocer las cualidades que tiene la mujer, ¿no? Ya. Irijapat Parlañán. Pero Irija, yo veo ¿no? pocas acá, bueno, porque las cualidades curva. De la mujer son muchas, ¿no? Aquí tenemos algunas cualidades más puntuales. Yo sé que tienen muchas más cualidades, algunas están ocultas por aquí abajo, pero las más vamos a sacar adelante. Vamos. Bueno, aquí tenemos, ¿no? O sea, Yampuchuimani. Yampuchuimani se dice cuando la mujer es sensible. Ay, Dios mío. Ridículamente sensible. Ya, muy llorona. Yampuchuimani. Jiwaki. Jiwaki se dice cuando es bonita. Jiwaki. Jiwaki. Jiwaki es bonita, ¿no? Jiwaki. Aquí tenemos cursisita, alegre. Ay, la mujer es alegre. Cursisita de papá. Grisel, eres cursisita. Aquí tenemos Irnaquire. O sea, es la mujer es trabajadora. Irnaquire, trabajadora. Ustedes son Irnaquire. Irnaquire. Aquí, culicacha. Sí, eso tienen ¿no? bien también. Ya, no. O sea, generalmente dicen cala, cala culi, ¿no? O sea, cala culi, perdón. Ya, no. Ya, es alegre, ¿no? Es hermosa. Muy alegre. Ya. Aquí tenemos Munasiri. Munasiri. Es, digamos, es querendón, ¿no? Munasiri, que quiere. Querendón. Munasiri. Munasiri. Aquí, Harkiri. Harkiri es protector. Protectora. Harkiri. Harkiri, protectora. Que cuida mucho a la familia. Que cuida, protectora, ¿no? O sea, a los hijos, a la familia. Peor que la hiena, ¿no? Ajá. A ver, ya. Queremos. Aquí, muxa, es dulce. Ay, qué dulce. Muxa, ¿no? Muxa. Dulce. Muxa, dulce. Si se pronuncia, ¿no? Muxa. Aquí, yuyu, tierno, ¿no? Yuyu. Bueno, mismo que yuya, ¿no es cierto? No, yuyu es tierno. Yuya es mentira. ¿Por qué no eres más? Yuyu. Ay, yuyu. O sea, cuchitita yuyu. O sea, en el común dicen, no, yuyu, agüita, y hay tierniño, tiernito. ¿Sí? Ya. Aquí, guayño. Guayño. Hoy bailaremos un baile. Compañera, es compañera. Por eso que el guayño es guayño. Guayño es compañera. Por eso que para bailar hay que tener un guayño. No, guayño es compañera, ¿no? Masi es amiga.
Y no. Cuyaca es hermana, ¿no? Entonces, Huaño es compañera. ¿Y qué se dice? ¿Cómo se dice a la pareja, la compañera, novia, la chica? Enamorada. Munatama, o sea, Munatanga, dicen, mi enamorada. Munatanga. Oh, me encanta tu tanga. Estás pensando más allá de aquí. Bueno, esos son algunos términos que no tenemos. Recuerdo a mi abuela, qué tanga ni qué tanga. Yan Puchuimani, ¿qué quería decir que era? ¿Te acordás? Yan Puchuimani, ¿te acordás? Yan Puchuimani. No me acuerdo. ¿Qué era? Era... Que la que más decías que tenías era... Era... Sensibilidad. Sensibilidad. ¡Ay, cusitita de un cajón! ¡Ay, vamos a gozar. Bueno. Vámonos a una pausa y cuando volvamos lo decimos todos juntos, ¿sí? Para repasar, profe. Hoy estamos... Ya volvemos.